Ministerio del Interior. Como ustedes conocen, el Ministerio del Interior trabaja en el ámbito de seguridad y convivencia ciudadana. No podemos hablar de seguridad ciudadana sin referirnos a la convivencia. Necesitamos dar respuesta, pero también trabajo en la prevención y en la prevención de estos delitos o de la violencia en nuestros barrios, en nuestra comunidad. Justamente el día de hoy nos convoca a nosotros y les convocamos a ustedes a participar de un evento más que corresponde a este programa de Encuentro Ciudadano en mi barrio. En este caso, Encuentro Ciudadano en mi barrio Solanda. Es un encuentro que nos permite trabajar con la comunidad, con otras instituciones del Estado, del Gobierno, como Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Deporte, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, en fin, otras instituciones, con el gran objetivo de dar una intervención integral a esta comunidad. Solamente podemos alcanzar este objetivo si logramos un trabajo articulado e interinstitucional. Y esto es lo que vamos a tener el día sábado, el día de mañana. Les invitamos a que también nos acompañen y participen en un evento de encuentro ciudadano que va a ser en el Parque Ecológico a las 10 de la mañana, donde vamos a tener diferentes actividades. Esto se viene trabajando desde febrero en la comunidad de Solanda. Como dije anteriormente, se recuperaron 27 parques ya, desde la misma fachada, porque hay que generar un espacio digno para que nuestros niños se diviertan, para que las familias compartan. Y vamos a continuar con capacitaciones también en los colegios, en la comunidad, para evitar el uso indebido de drogas. Y vamos a generar con los otros ministerios también, revisar qué programas podemos seguir implementando en el sector. No estamos seguros que nosotros vamos a tener una gran acogida el día de mañana. Hacemos una cordial invitación a todos nuestros vecinos de Solanda, no solo de Solanda, de toda la capital, que se den cita en el Parque Ecológico a partir de las 10 de la mañana, justamente a un evento acrobático, a un evento social de integración de servicios, en donde nosotros vamos a dar una muestra justamente de muchos aspectos culturales, sociales, deportivos que queremos justamente plasmar y que va a seguir en proceso durante todo este año en lo que es el Circuito Solanda. Y queremos justamente replicar esto en diferentes sectores del país para justamente darles a la ciudadanía ese buen vivir, ese summa causae que todos queremos. Hacemos nuevamente esa invitación fraterna para que vengan no solamente los más pequeñitos, venga toda la familia, para que disfruten justamente de todo este evento que está organizado para todos ustedes, para toda la comunidad, todo el pueblo ecuatoriano. Perfecto, van a estar más de 17 unidades policiales, dentro de ellas unidades tácticas, como ustedes conocen, el Grupo de Operaciones Especiales, el Grupo GEMA, Antinarcóticos, van a traer escenarios muy importantes, divertidos para jóvenes, chicos, grandes, para que todos puedan compartir y saber más que todo las funciones que tiene la Policía Nacional y sobre todo el mensaje importante que cuando nuestra ciudadanía tenga algún tipo de inconveniente, sepa que la policía está especializada y que puede recurrir a nuestros servicios policiales para la prestación de un servicio de seguridad ciudadana integral. Ministerio del Interior.